Bueno, gente, vamos a continuar con el siguiente capítulo o partida de Thief. Por ahí traemos ya una buena parte recorrida. Vamos a dar una vuelta por acá a ver qué encontramos. Déjenme ver la super vista de águila. Pues no hay nada, ningún peligro alrededor, así es que continuemos y demos una vista por acá a ver si hay algo de interés, algo valioso, ¿no? Vamos a ver aquí. Hay una puerta, pero creo que no puedo accesar a ella. Vamos a ver qué tal. Vamos a deslizarnos. Aquí hay una puerta, pero creo que no se abre. Garrett. Oye, ¿qué fue Garrett. eso? Pues ya, sí. Rick. No, 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 de ninguna manera, pero yo igual, vi ese destello así como... No sé qué pedo, vi su cara de Eren. Y... Oye, ¿qué es esto? Inventario lleno, ya llevo de eso. Oye, me está marcando allí. Déjame ir a ver esta puerta primero. Bueno, no me da acceso. Así es que... Oye, ¿se podrá subir por acá? No sé, pero creo de que... Vamos a ver. ¿Puedo subir acá? ¿En serio? Mira, hay esa marca. No sé. Me está marcando allá, supuestamente por las partes azules donde tengo que continuar el recorrido, pero me dio la oportunidad de pasar hasta acá. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer acá, ¿no? ¿Habrá algo? No sé. Una cosa valiosa. No puedo subir ahí. Bueno, aquí hay otro acceso. Oye, en serio, ¿podré bajar acá? Muy bien. Dije, podré bajar, pero bajé de una vez. Nuevo documento, ahorita lo vamos a checar. Yo creo de que por ahí, por no ver los documentos, que solo me estoy yendo así súper rápido, no me di cuenta. Recuerdo Now, what do we have here? de la caridad, en serio. Por irme así súper rápido, no pude descifrar la clave de... ¿Se acuerdan de la caja secreta que estaba por allá, que tenía que meter una combinación? Por ahí estuve viendo en el canal de Richard Betacode, que era, creo que era 379 por ahí así, o 739, pero bueno, eran tres números y estaban justamente en el documento que previamente habíamos obtenido y que pues guardamos y no lo leímos ni madres. Así es que fue culpa de nosotros haber perdido ese gran botín que era una máscara. Oye, ¿podré bajar acá? ¿Podré bajar acá sin ningún problema que me haga daño? Porque en una ocasión creo que me rompí, no sé. Pero bueno, voy a hacer más. Voy a hacer más sagaz o más listo y mejor. Voy a optar por el camino. Oye, siempre fallo en esto. Oye, 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 bien que fallé, bien que fallé, porque aquí hay algo.
Así es. A veces se nos pasan cosas porque en serio no buscamos. Mantén Lee. North Crest Manor. From this side of the river, it looks like a fine tombstone. Esto pues es interesante para no perder la trama de la historia. Está bueno recorrer, a veces me estoy yendo como muy rápido por ir viendo las guías y todo eso. Déjame ver si puedo entrar aquí a esta puerta. No, para nada. Pues ahora definitivamente tenemos que irnos ahí. Pero a veces no sé qué me pasa. Me paro bien y todo. Pero no puedo subir. No sé si hay alguna distancia. Ok, eso es. Hay una cierta distancia para... Bien, 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 bien. Vamos bien. Perfecto, Garrett. Ups. Here comes Ups. one more for the Knacker's yard. The general will want this lot seen to before last bell. Look at this. A highborn in with the lowlifes. I wonder what he's got. Not out here, sloop for brains. We carted him gentle as we could. You are treating them with respect, aren't you? Respect? Oh, yeah. Set the cart down inside and get back to your sack houses. We'll take it from here. Oye, aquí para dónde voy a ir. Déjame ver. Pongo la super vista de águila. Tengo que subir más allá. Oh, bien, 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 bien. Tranquilo, Garrett. Tranquilos, tranquilos. Oye, estoy... ¿Será que tengo que abrir esto? Traigo la llave para allá para poder accesar a estas alcantarillas. Pero no me da la opción de abrirlas. Así es que vamos a continuar aquí por donde nos... ¿Cómo? Que hay ratas por todos lados. Tranquilos por aquí, no nos vaya. Those masked quacks wouldn't take Rock's this job. Teeth. Bien. Me tiré así, a nomás lo que me indicó el juego. A lo que me indicó el juego nomás lo hice. Pero me arriesgué, la verdad me arriesgué demasiado porque qué tal si había compañía, ¿no? Los guardias a veces ya nos están apareciendo de a dos, de a dos. O bien, comida. Estoy lleno. Estoy lleno, tengo 5 de comida. Tranquilo, tranquilo, ya se puso en bueno, estoy expuesto y no expuesto porque no sé si me pueden ver de por ahí. Hello.
hacer, voy a tratar de hacer la partida un poco más corta, porque me la he estado de tan emprendido que estoy en el juego, que a veces casi le he dado a la hora de partida, y pues la gente no va a querer ver un video de 60 minutos, ¿no? Así que voy a tratar de hacerlo más corto. Pero es que es imposible cuando el juego está súper buenazo, man, en serio. Que regresemos. Okay, aquí no me voy a ir como loco, como voy ahorita. Tengo que ir más tranquilo, porque aquí creo de que hay vigilancia. Up you go, you sorry bastard. Better you than me. Red Jenny's tears. And the neck she wrote on. This wouldn't pass for respect in a slaughterhouse. Poor old Cornelius must already be on the line. The best way to follow Cornelius is to put my life on the line. Sigue el camino de los muertos. Must go green on their first day. On the second, they don't come back. Sigue el camino de los muertos. ¿Quiere decir que voy a morir o qué putas? A hundred crows to every man that I was. And the flies. Oh, yeah. We were told to torch them at the sides of the streets in the quarter. Me voy a apagar esa luz. Had to make it a crime. Poor old Blowmore. You two would be rich. Hay un puto arquero allí, men, y no sé si lo elimino. Va a estar bien de eliminarlo. Worn out. Oye, viene el cabrón para acá. Perfecto. Y voy a tratar de noquear a este cabrón. Pero voy a eliminar aquella otra luz. Es que voy. No, tranquilo, nada está mal. Tranquilo. Solo que voy a eliminar esa luz porque hay mucha. ¿Qué te parece? I'm not feeling all that well. Ok, ya sí será menos notoria mi presencia por acá. Y podré eliminar al primero, que sería ese. Después no sé por quién ir. Oye, ven acá. Estás hambriento, yo sé. Pero primero te voy a noquear, ¿qué te parece? Estuvo bueno. Claro, y después vamos a robarle algo a este compadrito. No tiene nada, en serio. En serio, nadie me vio. Todo tranquilo, viejo. Bueno, sí le robé. Sí le robé. Así es que no sé si tengo que subir. ¿Sabes qué? Voy a subir, voy a eliminar las luces que están allá. Y voy a eliminar primero al arquero. Creo que ese cabrón es el que más. Y para eso vamos a echar un vistazo, que no haya nada al otro lado. Oh, no. Esta es la parte de donde venía. Vamos a cerrar, porque no voy a hacer que se venga un cabrón. Y vamos a poner la vista de águila por si hay algún item, aquí está uno. Gracias. Una botellita para cargar nuestro... Hay una pala, pero no me la puedo llevar. También un maniquí. Bueno, vamos a subir de nuevo. Para este movimiento... Yo antes lo hacía así agachado y pues lógico, no pasaba nada. Tienes que estar parado para poder hacer este movimiento.
que es saltar, ¿no? Perfecto. Ya se fue este compadre. Primero voy a eliminar esa. Ahora voy a eliminar esa otra. Estamos bien. Estamos bien, compadre. Va a venir ese compadrito. Cuando él se vaya, creo que puedo llegar hasta acá. Mientras la perla esté en negro, oscura, no nos ve. Para nada, el cabrón. Nomás se mueva, voy rapidísimo tras de él. Y voy a eliminar esa otra. Ya, fui yo. Fui yo, cabrón. Creo que me... la va a prender ese cabrón, estoy seguro, sí. No, no hay nadie. ¿Sabes qué? Creo que tengo que... No te sientes bien, ¿por qué? Con este juego tienes que ser muy, muy paciente, en serio, y hacer los movimientos bien. La verdad no vamos a querer fallar a las primeras. Ok. Cuando empiece a caminar me voy tras de él, porque no va a haber de otra. Night's going on forever. Estuvo muy bueno el movimiento, así es que llevémoslo. Acá va a estar bien que lo dejemos. Lo siento, amigo, pero así teníamos que hacer. Y déjame apago esa otra. Creo que el otro compadre... I need to rest. Sí, necesitas descanso. Ahorita te voy a dar un descanso, amigo. Claro que sí, no te preocupes. Lo hice así. En serio, creo que esa fue la única opción que yo vi. Esa fue la única opción que yo vi. Pero... déjame ver si me deja noquear. No me deja noquear este compadre. Está muy retirado, creo. Así que tendremos que ir hacia abajo. Oye, sí. No me deja. Pero tranquilo. No se te pasen algunas cositas que hayan por acá. Pues ese amigo creo que... tranquilo, tranquilo. Otro documento, perfecto, perfecto. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, en serio? Bueno, ¿a dónde está este tipo? La verdad no quiero que me vea. Necesito eso, pero ¿cómo lo agarro, man? Porque creo que ando muy... aquí donde está
ese pendejo, man. Estoy lleno con esta mierda. Puedo ir allí, pero ahorita lo que quiero es eliminar a ese cabrón. Subir ni mierda. Y ese tipo creo que está adentro, men. No quiero cagarla. Bien. Es algo de robar eso, compadre. Oh, qué bien. ¿Sabes qué? Aquí nos vamos a tener que... Ah, ahí está este cabrón a huevo. Oh, smells terrible around here. Oh, shit. Shit. Fuck. ¿Cómo madres hago para que este cabrón... Uf, este sí va a estar súper, pero súper difícil, cabrón, en serio. Súper difícil. Quiero ver si tengo alguna. Tengo de estas. Tengo 10 de estas. De la 3. Oh, fuck. Esas tengo 10. De estas tengo 3 y de estas 8. Bueno, voy a llevar esas por cualquier mierda, porque no puedo dar toda la vuelta y regresar por donde vine. Pero es que no la quiero cagar, en serio. No la quiero super cagar y bueno. Déjame ver si puedo ir por allá. You can smell the river from here. What's going on? Stop! Shit! Me vio, cabrón. No, you're mine. He vanished. Perfecto. Come out, Blackhand. Te la vas a acabar, cabrón. Te voy a joder. I know you're close. I can smell your filth. No lo quería hacer así, honestamente. No lo quería hacer así. Pero, pues, era la única manera
Eliminarlo, la cagué. En serio, la cagué. Pero bueno, ya tuvimos un feo. Quería hacerlo todo así súper, súper pro, pero no pude. Ya cuando quise subirme y noquearlo, pero valió madres. Me jodí. Tenía que venir desde allá, subirme de este lado y apagar esta mierda. Pero el problema está de que estos cabrones, cuando están cerca vuelven a prender las putas llamas, ¿no? Estas putas antorchas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué encontramos, ya que nos quedamos solos, que estos compadres están ya... Oye, ¿habrá otro? Lo escucho hablar al pendejo. Yo no me voy a recuperar de energía, ya que ese cabrón me pegó. Es que ya estamos. Óyeme, pero... ¿A dónde putas? Oye, vamos aquí. Tengo cómo entrar acá. A veces se encuentran cosas por ahí. De valor, por supuesto. Si es que vamos, vamos con todo. No quería joderlo a este compadre así, así de feo. Quería hacerlo todo así, ¿no? Como es el juego, así súper, súper, súper pro. Pero no se pudo. O sea, me faltó estrategia y, o sea, más, más... Oh, shit, ¿dónde es esto? Oh, Simón, aquí. Aquí hay comidita. Bueno, me da... ya todo esto lo pasé. Que fue en vano. Oye. Tenía que puchar solo el E, compadre. Yo no sé por qué saltaste. En serio, tengo que llevar el camino de los muertos, dijo. I wonder if a building can be condemned twice. The watch making a good case for it here. ¿Va por pausas o qué putas? Oye, pero los cuelgan en esos ganchos, no mames. ¿Qué hacen con ellos? ¿Qué? ¿Los venden como carne o qué putas? Yeah, just like shooting deer back in the estate. Fuck. Time to get off. I prefer being a moving target. Fuck. Eddie Dobbs. En serio. Hunter extraordinaire. Should have been born a sir. Por un poco y me encuentra ese cabrón. Ese cabrón, en serio. The same alive. Oye, ¿qué pasa? ¿Eh? Someone moving around. What? Fuck. ¿Dónde? I look everywhere. You won't escape. Pero si no me ven, pendejos, ¿cómo? What? A snake? Ah! Ni modo. Ni modo. Tenía que hacer eso. Tenía que hacer eso, compadre. Lo siento.